En la lección 2 de esta unidad 3 vamos a trabajar a partir del recurso capas y marcas de posición creadas en la lección 1 y vamos a incluir también el recurso regla. A través de todos ellos analizaremos el aprovechamiento humano del curso del río Nilo y observaremos las estructuras agrícolas y formas de trabajar el terreno. En primer lugar, reutilizando como tenemos activadas las capas tanto de fronteras y etiquetas y la subcapa fronteras, si nos aproximamos al río Nilo, podemos ver cómo aparece marcado de color amarillo y también podemos localizar tanto el lago Nasser como el lago Victoria, el lago Alberto y las zonas que recorren el curso del río. Lo que vamos a hacer es trabajar desde el nacimiento hasta la desembocadura del río, es decir, desde el lago Victoria hasta el delta del Nilo. Para ello lo que vamos a hacer es ir localizando, creando marcas de posición para después desarrollar actividades sobre este espacio. Por ejemplo, nos aproximamos al mar Mediterráneo, que ya lo teníamos activado por capas. Lo que vamos a hacer es crear una marca de posición personalizada con información, enlaces e imágenes en el mar Mediterráneo. Yo ya lo tengo creada y la forma que tiene es de un ancla. También vamos a crear otra marca de posición en el delta del Nilo con una forma de triángulo. El nombre que van a tener cada uno de ellos es el mar Mediterráneo, otra el delta del Nilo. Vamos también a crear una marca de posición en el río directamente que al pinchar sobre él aparezca información y una imagen del río Nilo. Y vamos a añadir también una marca de posición en el canal de Suez, en forma de barco, y otra en el lago Victoria, con forma de barco pequeño también. Ya tenemos más o menos localizados los puntos más importantes que vamos a trabajar. Cambiaremos el color, iremos añadiendo formas, como os aparece en el texto que tenéis en el curso MOOC. Importante es y muy importante que vayamos añadiendo información, tanto de lugares como imágenes, y en concreto que incluyamos en estas marcas de posición una definición de lo que es un delta, de la construcción del canal de Suez, del recorrido, características del río Nilo, de qué es un lago, en el caso del lago Victoria, etc. Os recomendamos que utilicéis imágenes de internet que no tengas derechos de autor y os dejamos algunos enlaces en el curso para que podáis acceder. Podemos también aproximarnos al lago Victoria y analizar el tipo de relieve que hay en torno al lago, si existe vegetación, si no existe vegetación y trabajar en este caso qué tipo de clima podemos encontrar. Para ello lo que haremos es, recordad, a la altura del ojo ir descendiendo y podemos observar pues, el tipo de paisaje que nos encontramos en esta zona. Esta observación además nos permite relacionar el aporte del agua del río y las consecuencias que puede tener en cuanto a el desarrollo humano en torno a este curso de agua. Nos vamos ahora a la desembocadura, al delta del Nilo, y allí podemos encontrar que desemboca en el mar Mediterráneo, constatar este hecho y mirar con detalle en las imágenes qué aspecto presenta este terreno. Nos aproximamos al delta del Nilo, desactivamos etiquetas y capas y nos aproximamos al delta del Nilo y podemos observar qué aspecto tiene. Si os fijáis, es verde porque en esta zona es una zona muy fértil y está cultivada. Vamos a aproximarnos. Se trata de pequeñas extensiones de tierra. Por lo tanto, podemos analizar el desarrollo que hay a lo largo de estos territorios por los que va atravesando el río y comparar y observar qué tipo de relieve encontramos en su nacimiento y en su desembocadura. Podemos trabajar también las actividades económicas que se dan en torno al río. Para ello, lo que vamos a hacer es aproximarnos aproximadamente a unos 2,79 kilómetros de altitud. Acordaos que la altitud aparece en la parte inferior y lo que vamos a hacer es observar el color que presenta, que ya hemos dicho que es un color verde porque suele haber una actividad predominantemente del sector primario, son zonas cultivadas. Vamos a medir estas extensiones para corroborar si se trata o no
de pequeñas extensiones, minifundios o de latifundios. En concreto, vamos a medir en el delta, pues este minifundio. Yo lo tengo ya marcado y vamos a utilizar la regla para medir. Entonces, lo que haremos son pequeñas extensiones. La regla, lo que vamos a hacer es en herramientas, regla, cambiamos a metros y podemos medir el largo y el ancho. 10, 107 y podemos medir también el ancho, 88. Se trata de pequeñas extensiones, son minifundios. También podemos utilizar y trabajar aquí qué tipo de recursos se utilizan para trabajar, para cultivar estas zonas. En este sentido, buscamos información en internet sobre las formas y herramientas tradicionales para el cultivo de minifundios en la zona del delta del Nilo. Para que sea menos costoso, pues te indicamos que una de las técnicas comunes para irrigar estas zonas es el shaduf. Nosotros tenemos aquí localizado el shaduf y lo que hacemos es, vamos a activar, hemos creado una marca de posición, vamos a activar el shaduf y lo que hemos puesto es un enlace para que podáis acceder a la información sobre qué es, para que veáis en la Wikipedia, en la wiki, qué es el shaduf. Vamos ahora a alejarnos del Nilo y a una altitud de unos 460 kilómetros vamos a observar el terreno que envuelve la zona del delta. El color del terreno, si os fijáis, si vamos alejándonos, cambia, se modifica, vamos a situarnos en el norte, se modifica y en concreto lo que podemos hacer es reflexionar sobre el tipo de actividad económica que predominará en estos espacios, pues que vemos que es un color de tierra, de color marrón. Vamos a acercarnos a Kufra, vamos a buscar Kufra en el buscador. Kufra, Libia. Ponemos Kufra, Libia y le damos a buscar. Yo ya lo tengo localizado y ahí vamos a crear una marca de posición en Kufra. La marca de posición pues tiene que tener como nombre, vamos a ponerle proyecto de irrigación del desierto Kufra, o en este caso yo le he puesto Kufra pivot de riego, que sea de color naranja, que el tamaño sea 3 o 4, toda esta información para poder desarrollar la forma que debe tener la marca de posición y su contenido, os recuerdo que está en el módulo o en el MOOC, en el 0, en la unidad 0 del MOOC, del MOOC 0. Vamos a incluir una imagen de un pivot de riego, porque esta zona es alejada del río Nilo, pero si nos aproximamos, estas imágenes que aparecen son pivots de riego que lo que hacen es dibujar estas formas en el terreno. También vamos a crear una marca de posición con el proyecto de, vamos a llamarle proyecto de irrigación en este caso, o con el número 3. Y ahí lo que vamos a observar es información en la wiki sobre el proyecto de irrigación del desierto de Kufra. Después de observar los dos tipos de paisaje, de un lado el que está irrigado de manera natural, que es el del delta del Nilo, y esta zona con una irrigación artificial, como hemos visto con los pivots de irrigación, pues podemos trabajar cómo el ser humano se adapta al medio en determinadas situaciones, en determinados puntos, y cómo los métodos o la tecnología permite que en lugares inhóspitos o de un clima inhóspito, el ser humano puede desarrollarse y vivir y sobrevivir. También podemos comparar estos pivots de irrigación si nos alejamos y realizamos un recorrido por Castilla-La Mancha. También encontraremos estas formas que os decía de irrigación artificial. Y con esto finaliza la unidad 2, la lección 2 de la unidad 3.